El Blog Life. Bienvenidos en este día, miércoles 14 de junio, a una entrevista más a través de El Blog Live. Como siempre, es un privilegio enorme para nosotros poder contar con su preferencia y con su sintonía a cada una de las entrevistas para conocer, obviamente, información sumamente importante de lo que acontece en nuestro país y en varios temas, hablar de seguridad, de economía, la parte de educación, por supuesto, y muchas otras noticias que de verdad es importante que conozcamos a fondo y conozcamos la verdad. Sabemos que hoy en redes sociales circula mucha información y también muchas páginas que precisamente se dedican a desinformar y crear especulaciones en la población. Es por eso que traemos acá invitados muy especiales para poder conocer a detalle todo el trabajo que se hace y en este caso esta noche estaremos abordando todo lo que se discute a través de la Asamblea Legislativa. Es por eso que le quiero dar la bienvenida al diputado por San Salvador y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, con quien estaremos conversando esta noche. Diputado, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Diana, ¿qué tal? Pues aquí después de una jornada extensa de trabajo, no hemos parado el día de hoy, así que aquí estamos finalizando este día contigo, aquí en el Blog Live, primera vez que estoy aquí, así que muy agradecido por la oportunidad. Gracias, de verdad, siempre es un privilegio y qué bueno poder conversar, esta es su casa, pero antes de entrar en materia, diputado, quiero también compartir información importante con la audiencia referente al tráfico vehicular, cómo se encuentra en puntos estratégicos del Gran San Salvador, para que usted lo pueda tomar en cuenta, tal cual vemos en pantalla. Por ejemplo, el Boulevard de los Héroes, vemos que no hay mayor carga vehicular, hay vehículos pues transitando por la zona, sin embargo, no hay mayor complicación que de repente vaya pues a complicarle o a retrasarle a poder llegar hacia su lugar de destino para las personas que buscan la dirección del hermano lejano o la Universidad Nacional. No así para aquellos que se encuentran en este momento en El Salvador del Mundo, está un poco complicado, vemos que ahí hay pues prácticamente un vehículo que está dificultando el paso para los demás, así que es importante para aquellos que buscan la Alameda Roosevelt, el Boulevard Constitución, el Paseo General Escalón o bien la Manuel Enrique Araujo, si no, busque rutas alternas. El Boulevard Constitución sumamente despejado a esta hora de la noche, cuando son las 8:03 en todo el territorio nacional, puede circular por esta arteria porque probablemente llegará muy rápido hacia su lugar de destino. Y bueno, qué bien para aquellos que se circulan esa noche por el Boulevard del Ejército en ambos sentidos, aquellos que van de San Salvador hacia Soyapango y viceversa, está bastante fluido. De igual forma, el carril de Citrans o bien buscar rutas alternas, podría ser Agua Caliente, entre otros. Carretera de los Chorros, de igual forma no hay mayor complicación, está bastante despejado, los vehículos pues están avanzando sin ningún tipo de contratiempo, siempre manejando a la defensiva. Como usted puede ver, es una carretera bastante oscura, así que manejar con precaución. Avenida Jerusalén Sur, de igual forma, pues está bastante despejado y qué bueno que hemos visto este fenómeno pues prácticamente en los últimos días. El tráfico está bastante tranquilo a pesar de estar aún en ciertas horas pico, tanto para aquellos que busquen en esta zona el Redondel Mas Ferrer o la parte de los centros comerciales. Y esto, por supuesto, gracias a nuestros amigos de El Tráfico SD. Muy bien, diputado, quiero que entremos en materia y quiero que comencemos hablando pues de algo histórico que sucedió el día de ayer en la Asamblea Legislativa, algo sumamente importante y que de hecho ha acaparado la atención de las personas por medio de redes sociales, y es que se aprobó precisamente la ley especial para la reestructuración municipal, pues la cual precisamente va a traer muchos beneficios, pero quiero que hablemos un poco más al respecto. Bueno, mira, fíjate que yo creo que hay primero que entender como el contexto histórico de esto. Nosotros somos un país bien, bien pequeño, no somos 21 kilómetros como dice Marlene Funes, ¿verdad? No, somos un poquito más grande, ¿verdad? Pero somos un país bien pequeño, somos tan pequeños que incluso el municipio de Petén en Guatemala es más grande que nosotros.
Hay países muchísimo, bueno, Guatemala solo tenía 100 municipios más y es 5 veces más grande. Entonces nosotros somos un país muy pequeño y todavía estábamos fraccionados administrativamente en un montón de municipios. Es más, la gran mayoría de municipios de este país no cumplía el requisito de tener 50.000 habitantes. Ni siquiera tenían, cumplían tampoco el requisito de tener un casco urbano mayor de 20.000 personas. Teníamos, bueno, yo no tenía tiempo, mejor dicho, de no ir al Catao, las vueltas, y eran municipios con 3.000 personas. Si no me equivoco, Azacualpa tiene 1.000. En Morazán también hay municipios muy pequeños, Yuluaiquín. Entonces, en San Miguel también había municipios pequeños. Aquí estaba Cuscatancingo, en San Salvador. Y administrativamente, para colmo y remate males, Cuscatancingo estaba... Eran dos chibolitas en medio de Ciudad Delgado de San Salvador, ¿verdad? Entonces, durante todos estos años de historia, hubo esta conformación de municipios. Fíjate que incluso en el primer mapa del Salvador, el primer mapa que data de 1869, si me equivoco, solo hay 8 departamentos. No existe Aguachapán como tal. Del lado de occidente está Santa Ana y Sonsonate, y del lado de oriente solo es el departamento de San Miguel. No existe Morazán, no existe La Unión. Es más, yo colecciono cosas, algunos los que... ¿Sí? Yo tengo mapas antiguos también. Okay. Entonces tengo, no un mapa de 1868 original, pero tengo un mapa de 1890, si no me equivoco, 91 es el que tengo, en el que ya existe Aguachapán, con M, Aguachapán le ponen. Uh-huh. Es República del Salvador, uh-huh, no es de El Salvador. Y en San Miguel solo está Usulután y San Miguel, en Oriente, perdón, solo está Usulután. O sea, la historia de El Salvador ha sido dinámica y ha sido cambiante. Entonces, lo de que vivimos ayer es un proceso que va a ser parte de nuestra historia nacional, una reconfiguración, un reagrupamiento, porque pasamos, tú sabes, Diana, cuántos consejos, o sea, miembros de consejos municipales teníamos. ¿Cuánto calculas? Quizás... Uy, por decir una cifra, podríamos decir que haciendo más o menos un cálculo por los 262 municipios, quizás es el doble. Bueno, teníamos 3.000 miembros de consejos municipales, entre alcaldes, bueno, habían 262 alcaldes, 262 síndicos, solo ahí van 500, entonces de ahí 1.500 propietarios, entonces una gran cantidad de funcionarios. Sí. Ahora solo han quedado 460. Eso significa de que con ese menor número de personas, yo estoy seguro que vamos a administrar mejor el país. Y te lo pongo bien fácil, va, por ejemplo, la DON. La DON ha cambiado realidades en municipios como Mexicano. Bueno, los que vivirán en La Gloria, los que conocen, los que están ahí, los que pasan por La Gloria, ustedes saben cómo estaban esas calles, pues, ahí en Mexicanos. Y ahora vayan a ver, o sea, se hicieron, la DOM logró hacer todos los pasajes. Los que viven en Altavista, va, que Altavista es otro rollo, porque está dividido entre Tonacatepeque, entre San Martín y entre Ilopango. Entonces, el alcalde de Ilopango, el de anterior, solo hacía un pedacito, el alcalde de Tonaca no hacía nada y así pasaba. Todas las calles de Altavista, Diana, estaban horribles, estaban pero horribles. Además, yo creo que cuando las cosas se van arruinando, uno todavía colabora más a arruinar más las cosas. Entonces llegabas y todos los arriates de en medio estaban llenos de basura, la gente ponía, ¿cómo se llama esto? Barriles, o sea, llegó la DOM y se hicieron todas las calles de Altavista. Y ahí están los pobladores que te van a decir que tengo la razón. Los otros diputados no, porque ni saben dónde queda Altavista, los de la oposición. Yo sí voy, a mí me gusta ir al campo, entonces al territorio. Entonces, todas las calles de Altavista, y yo realmente hace poco que fui, vi todos esos arriates que estaban chucos, llenos de basura, con pantes de leña, ya estaban limpios. La misma gente, al ver que las calles estaban bien, solo vi un pasaje que estaba desarreglado, de esos cientos de pasajes que tiene Altavista. Entonces ha venido esta configuración histórica. Vamos a tener 44 municipios con 44 consejos. Va a ser más fácil para la DOM tener, sí, 44 reuniones que 262. También pasaban cosas como que a mí me impactaron mucho, porque se cumplió todo el proceso. Bueno, todas las leyes se ha cumplido el proceso, pero en ese, digamos, fue más extenso como el proceso que tuvimos para la aprobación de la ley. Se recibieron una gran cantidad de actores. Yo felicito al presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, porque hizo un proceso participativo, técnico. Escuchamos a actores de gobierno, a otros órganos del Estado,
a alcaldes de diferentes partidos políticos. Entonces, a mí me impactó mucho lo que llegó a decir la Corte de Cuentas. De los 262 municipios, no se auditan todos los años. Es más, algunos que tienen contabilidades retrasadas. Cuando llega la Corte de Cuentas, digamos, de esos 262 municipios, saca una muestra al año. Entonces, lo más que auditan, por ejemplo, del 2018, auditan al 25% de los municipios. Y cuando llegan a, digamos, auditar, va, escogen la alcaldía de Ciudad Delgado, por darte un ejemplo. Llegan y auditan el 2018. Salió en la muestra, pero ahí Apopa no salió, Chalatenango no salió, Gotera no salió, pero va, salió Ciudad Delgado en la muestra. Iban a Ciudad Delgado. Y dentro de la alcaldía de Ciudad Delgado, solo muestrean, hacen una muestra de ciertas unidades, tal vez de las más importantes, de lo así, pero no pueden auditar todo. Pero imagínate que de la muestra, que te estoy diciendo, en los últimos 5 años habían detectado 170 millones de dólares en corrupción. ¿Te imaginas si hubieran podido auditar todas el 100%? Correcto. ¿Te imaginas si lo hubieran podido auditar todos los años? Y multiplicar esos 5 años por 10, por 15, por 20, por 30 años. ¿Te imaginas todo lo que se pudo haber robado a esta gente y que nunca nos vamos a dar cuenta porque ya los procesos prescribieron? Correcto. La corrupción no prescribe, es decir, si ya está el caso, no prescribe, pero el hecho de auditar tiene hasta 5 años. Sí. Entonces, muchos alcaldes, y ahí en los pueblos te podrán decir, en los municipios te podrán decir, que un alcalde llegaba con nada y salía con todo, con una gran casota, con una casita de campo, con un buen carro. Bueno, a mí me cuentan la historia de un alcalde del pueblo de mi mamá que llegó en un perolito y el otro día andaba en Forerunner. Entonces, y eso, esas historias que las vivieron en los municipios, en los que veían que el alcalde se componía, pero la calle nunca se compuso. Y quizá, diputado, también acá entra en la molestia que existió cuando se informó que iba a ser suspendido el FODES para las alcaldías. Mate, que esto es parte... Diana, nosotros lo que hemos hecho es desmantelar el modelo, el mejor modelo de corrupción que había en América Latina. Tenían los maletines negros, tenían las plazas fantasmas, tenían las ONG fachadas, tenían el FODES y tenían la fábrica del empleo municipal, porque fue lo único que hicieron, la fábrica del empleo. Entonces, nosotros hemos deshecho y detenido cada pieza de ese modelo de corrupción que había. Ellos comenzaron con una campaña de miedo. Ay, es que ya, porque para la gente es bien sentido, tal vez para uno que vive aquí en San Salvador, pues, pero incluso para uno que vive aquí, las fiestas agostinas son importantes, sí. Pero para la gente en los municipios, su fiesta patronal es algo, bueno, mi papá es de un pueblito que se llama Santa María Ostuma, ahí en el norte de La Paz. Santa María Ostuma tiene la fiesta para la Virgen de Candelaria el 2 de febrero y tienen el Festival de la Piña. Mi papá solo cuando ha estado bien enfermo no ha ido. Y eso que mi papá salió de vivir ahí de Ostuma hace un montón de tiempo. Pero para mi papá esas fiestas son parte de su vida, son parte de integral de él. Entonces le comenzaron a meter miedo a la gente de que ya no iban a haber fiestas patronales. Que ya no iban a tener identidad. Que el municipio desaparecía. De que tenían que ir ahora bien lejos. Viene... esta diputadita de Arena, que vamos a omitir el nombre, pero que estuvo en la comisión gritando y siendo maleducada, pues nos decía, y si estoy de una isla, usted va a salir. Bueno, primero de todas las islas tiene que salir, excepto de Mianguera, que ahí está la alcaldía adentro, ¿verdad? Y si usted va a ir hasta bien lejos, decía, y comenzaron a meter el montón de miedo, ¿verdad? Entonces nosotros comenzamos a explicarle a la gente de que no, de que, digamos, si usted, por ejemplo, mi papá, ahora el distrito de Santa María, ya no es municipio, sino distrito de Santa María, Ostuma, pero ellos van a tener su fiesta en honor a su Virgen. Ellos van a tener el Festival de la Piña. Ellos no van a perder la identidad de ostumeño. No tienen, ahora, por ejemplo, pueden ir a sacar la partida de nacimiento o pagar la solvencia en Santa María Ostuma, en San Pedro Nonoalco, en todos estos pueblos que quedaron en Santiago Nonoalco, en todos estos pueblos que quedaron unidos ahora el Rosario. Es decir, que si yo soy un habitante de Santa María Ostuma y venía de San Salvador y no alcanzaba a llegar a Ostuma a sacar mi partida porque iba en el camino, pero estaba la alcaldía del Rosario y ya estaba cerca, hoy puedo pasar a la alcaldía del Rosario. Entonces, ahorita hay más beneficios. También comenzaron a decir, mire, que los salvadoreños van a gastar un montón porque lo que quieren es que ustedes saquen los documentos para hacer negocios.
Bueno, por ejemplo, tu DUI, bueno, yo soy de San Salvador, ¿verdad? Y mi DUI no sé cuándo vence, pero se me vencerá en unos 4 años. Sí. Yo no necesito ir a sacar mi DUI. No necesito sacar mi DUI. Mi DUI, hasta que se me venza. Se hará la renovación. Ajá, voy a hacer la renovación y ahí me van a dar el nuevo DUI ya con esto. Pero si yo quisiera andar de piloso y decir, no, hombre, yo quiero el nuevo DUI, está más chivo, yo lo voy a sacar es mañana. Opcional. Es opcional. Correcto. Así es la palabra, es opcional. Así que quedamos, comenzamos a desmentir todo lo que ellos de miedo. Claro, ellos se pusieron a saltar, ayer berrearon, pasamos 4 o 5 horas en discusión. Solo para que entiendan los salvadoreños, yo si dijera, mire, moción de orden, y que este tema queda suficientemente discutido, lo cerramos. Lo cerramos, entonces, pero no, y los dejamos hablar, que la gente escuche. Vino Marlene Funes a decir que habían 15 meses en el 2020, que teníamos 21 kilómetros cuadrados. Bueno, por cierto, lo volvió a decir hoy, así que yo sí creo que está. Ella es el dato que maneja, que el país solo mide 21 kilómetros cuadrados. Entonces, ayer le dimos, aprobamos esta ley que el presidente la sancionó casi de inmediato y ahora es una nueva realidad que va a ser vigente a partir de el 1 de mayo del 2024. Y justamente usted mencionaba algo importante. Obviamente la oposición ha creado cierta especulación y cierta falsa información, pero es importante poder aclarar estos puntos. Como usted lo mencionaba, número uno, ningún territorio pierde su identidad, costumbres o tradiciones. La población seguirá realizando sus trámites municipales en el mismo lugar. Las tasas municipales serán iguales. Ese es otro factor también importante que hay que tener en cuenta. No se despedirán empleados municipales y también la fiscalización pues obviamente será más eficiente. Quiero compartir con usted, diputado, y con la audiencia un video muy interesante, corto, que resume toda esta información y obviamente a grosso modo puede a detallarle todo lo que esto engloba para que todos los salvadoreños puedan tener mucho más claro cada detalle de esta nueva ley. Veamos. Ya está aprobada la Ley Especial para la Reestructuración Municipal. Con esta normativa, nuestro país mantendrá sus 14 departamentos, pero ahora solo tendrá 44 alcaldías. Los antiguos municipios ahora serán distritos e integrarán a las nuevas 44 municipalidades. Los distritos mantendrán sus oficinas administrativas y de atención ciudadana para que los salvadoreños sigamos realizando nuestros trámites y solicitudes en el mismo lugar sin ir más lejos. No será necesario cambiar nuestros DUIs vigentes. Los cambios solo se harán cuando estos expiren, se repongan o se extiendan por primera vez. Las tasas municipales no aumentarán. Ningún distrito perderá su identidad cultural, costumbres y tradiciones. Seguiremos disfrutando de las fiestas patronales que caracterizan a cada pueblo en las mismas fechas. También con esta ley, nuestro país ahorrará recursos que son necesarios para seguir ejecutando nuevas obras. Además, se facilitará la auditoría, que ayudará a erradicar la corrupción que históricamente se ha tenido en las alcaldías. La reestructuración territorial no afectará el desarrollo de los eventos electorales. Seguiremos ejerciendo el sufragio en los mismos centros de votación. Como nueva Asamblea Legislativa, reafirmamos nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida, transformando la administración municipal con el único objetivo de dar más oportunidades de desarrollo a todos los salvadoreños. Y bueno, detalles importantes, los cuales ya conversábamos un poco con el diputado Cristian, y justamente quiero compartir en pantalla el mensaje del presidente Bukele ante esta importante reforma, esta importante ley que ahora obviamente viene a cambiar la historia de nuestro país. Este día, luego del voto democrático y abrumador de la Asamblea Legislativa, he firmado y autorizado que se convierta en ley la total reorganización de la división político-administrativa de El Salvador, reduciendo las alcaldías de nuestro país de 262 a 44. Usted mencionaba, diputado, que prácticamente se han cambiado 200 años de tradición en el país, que obviamente quedarán en la historia de El Salvador, para poder acabar con el diseño, entre comillas, perfecto que tenía ARENA y el FMLN, que prácticamente pues era robar el dinero de la gente. Sí. Fíjate, Diana, aparte de este tema que me estás diciendo, ahorita estoy viendo algún par de comentarios en las redes que dicen que vamos a consumar el fraude electoral. ¿Cómo vamos a consumar un fraude electoral? O sea, ¿qué fraude va a haber? Lo digo porque lo repiten, ¿verdad? La gente va a decidir. O sea, en ninguna parte de la Constitución, en ninguna parte de la Constitución mencionan la palabra residuos.
o pluralidad, que es un término que ellos se han inventado. Entonces, no menciona la palabra residuos. En el artículo 117, sí, de la Constitución, dice que no va a estar permitido el ingreso a residuos nucleares, es la otra parte. De ahí yo busqué si había ripio, si había migaja, si había chingaste y si había bagazo, y tampoco las hallé. Entonces, la gente va a votar por el partido que quiera. Y dentro del partido que quiera, va a marcar por el candidato con el que se sienta identificado. ¿Es eso o no es democracia? Claro. Sencillo, ¿verdad? La decisión es del pueblo. Sí. La decisión es del pueblo. Sí. Si ellos quieren votar por Arena y consideran que llevan un buen candidato, que no sé quién es, que voten por ellos. Si el FMLN, usted quiere votar por el Chino Flores y piensa que el Chino Flores es la mejor opción, que es alguien iluminado, que es alguien inteligente, que tiene proyectos, que sabe karate, entonces que nos va a poner, va a traer cientos de quintales de arroz de China, entonces votemos por el Chino Flores. Si usted quiere, ¿cómo se llama? Luis Parada, que encubrió el asesinato de los jesuitas, o sea, han hecho un arroz con mango porque viene Luis Parada de Arena, que nos ha hecho perder miles de millones de dólares en litigios internacionales, y Celia Medrano, que nadie la conoce, y usted se siente que votando por una fórmula Arena del FMLN se siente representado, usted puede votar por ellos, ¿verdad? Supongo yo. Entonces, o puede votar por Nayib Bukele, que según todas las encuestas es considerado el presidente mejor evaluado en la historia de El Salvador, en Latinoamérica y en el mundo. Y que ha sacado al país de la epidemia de la violencia, que tuvo uno de los mejores manejos mundiales por la pandemia. Entonces, usted puede escoger entre el Chino Flores, entre Luis Parada, entre Nayib Bukele. Eso es democracia. Ahí no hay ningún fraude. Es más, para toda esta gente que está diciendo fraude, y no se ha abierto el padrón para toda la gente que vote del exterior. Ahí van a poder votar la gente que vive en Suecia, nuestra comunidad en Milán, allá en Australia, en todas partes de Estados Unidos, en Canadá, en Belice, en Sudamérica. Van a poder votar de todos lados, sí, por primera vez. ¿Y usted cree que la dictadura va a tener control en Siberia, va a tener control en Londres, va a tener control en Madrid, va a tener control en Milán? No lo va a tener. Entonces, ¿dónde va a haber el fraude? Con los diputados. Bueno, usted puede escoger, y yo siempre lo he dicho, entre una diputada que le reparte Venado Light a los niños o una diputada que aprobó o mocionó la ley Crecer con Cariño. Pueden votar por un jefe de fracción que ha tratado de que las leyes sean más duras contra las pandillas, que ha propuesto el régimen de excepción, o puede votar por un jefe de fracción que fue fórmula de alguien que negoció con las pandillas, que tiene de suplente a la esposa de uno de los pandilleros de Ilopango. Entonces, los salvadoreños son libres de escoger. Eso, discúlpenme, ¿dónde está el fraude electoral? Va, por el método de votación, que ya no hay residuos. Porque si eso lo consideran fraude, por si acaso lo consideraran fraude. Sí. Ese método se llama método de Hund, que es un método que tiene más de 100 años, que es una fórmula matemática electoral reconocida en el mundo y por las Naciones Unidas como un método válido, o sea, no nos hemos inventado un método, y que está presente en dictaduras férreas, en dictaduras bien graves, como España, como Japón, como Bélgica, como Austria, como Colombia, como Guatemala, aquí nomás, como Uruguay, imagínate Uruguay, que para mí es la mayor democracia de América Latina. Está el método de Hund, el mismo que vamos a usar nosotros. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? En la Constitución nos dice, el voto debe de ser para proteger a residuos, bagazos, ripios, migajas y chingaste. No, el voto, en la Constitución dice que el voto debe ser secreto, libre, soberano e igualitario. Ustedes saben que hay un diputado de Arena por Usulután que está por 3,000 marcas. Creo que la de la diputada de Boy está por 11,000 marcas. Y hubo diputados de Nuevas Ideas que no entraron con 55,000. Entonces el voto no era igualitario, ¿verdad? El voto para los residuos era más barato. Y a nosotros nos teníamos que trabajar más para tener el mismo escaño. Entonces lo que hicimos es que la gente decida. Sí. O sea, que las mayorías decidan.
Así que ahora los que tienen el cociente más grande va a estar sobre el residuo más grande. Punto. Sí. Eso no es fraude electoral. Que ellos salgan a trabajar. Mira, si ahorita cuántos faltarán para las elecciones, 8 meses. Que salgan a las comunidades a ensuciarse los zapatos, que vayan a entrevistas y expongan su punto de vista sumamente válido, que ellos digan, la gente está cansada del régimen de excepción y cuando nosotros lleguemos otra vez al poder vamos a dejar libres los pandilleros. Bueno, si los salvadoreños quieren eso, que voten por ellos. Yo voy a llegar a decir, no, yo voy a seguir apoyando el régimen de excepción todas las veces que el presidente Nayib Bukele lo necesite. Eso es lo que propone Cristian Guevara. Ya la gente va a ser libre de decidir si quieren apoyar a Cristian Guevara, a Nuevas Ideas y el proyecto del presidente Nayib Bukele, o van a apoyar a Marlene Funes, a dejar libre a las pandillas y al Chino Flores. Totalmente válido, totalmente libre. En este país cada quien toma sus decisiones. Y eso de hecho también fue muy llamativo. Los mismos diputados aprobaron en la Asamblea Legislativa otra de las solicitudes del presidente cuando él fue precisamente en el marco del discurso de la nación por los 4 años de gobierno y solicitó esa reducción de 84 a 60. Es decir, obviamente vimos que todos los diputados de Nuevas Ideas estuvieron apoyando esta reducción y esto también es muy importante porque es algo que como tal sí existió en nuestro país, obviamente antes de los acuerdos de paz pues suscritos antes de la guerra, después de la guerra, hablemos de esto. Mira, con la reducción de los diputados también es otro proceso histórico, ¿verdad? Bueno, fíjate, hasta 1991 hubo 60 diputados. Es más, si tú vas al Salón Azul del Palacio Nacional vas a ver solo 60 curules. En el 91, cuando entró el FMLN, que lo convirtieron de organización terrorista, lo pasaron a partido político, y no lo estoy diciendo por desmeritarlo, sino porque históricamente así fue. Entonces, cuando lo pasan a instituto político, ellos lo que dijeron, ok, si entran estos, nosotros vamos a perder parte de nuestros curules. Entonces, démosles una tajada a ellos, pero nuestra tajada, quedémosla. O sea, compongámonos nosotros, pero no compongamos a los salvadoreños. Entonces, crearon una cosa que se llamaba la plancha nacional, que todavía, para colmo y remate de males, lo que hacía era proteger a las cúpulas de los partidos, porque venía quien era el jefe de Arena en ese tiempo, él era el presidente, y lo ponían en la lista de uno, y todos los demás territoriales trabajando para que el uno quedara, y después comenzaban a contar el uno, el dos. Eso lo declararon inconstitucional, pero como son tan vivianes, que lo que dijeron fue, va, ok, ya no es la plancha nacional, y comenzaron a ponerle diputados en todos los departamentos. Entonces nosotros tomamos una decisión histórica de corregir ese fallo, ese abuso que habían hecho en el 91, regresar a 60 diputados, y todavía basado en una decisión técnica, que es, si tomamos en cuenta que aunque no tengamos un censo desde hace 17 años, hay unas cosas que se llaman proyecciones, que con las proyecciones todavía seguimos siendo 6 millones de salvadoreños. Entonces, en muchas democracias un diputado puede ser representativo de 100 mil personas, que en otros países así se hace. Entonces nosotros tomamos ese dato de las 100 mil personas y hoy son 60 diputados, tomando en cuenta que somos más o menos un aproximado de 6 millones de salvadoreños. Sí. Seremos 60 diputados, perdón, no somos, seremos 60 diputados. Y ahí, como te digo, si Cristian Guevara quiere volver a quedar, bueno, yo espero que la gente, yo tengo una frase que dice, el trabajo habla por uno. Uh-huh. Entonces yo espero que la gente diga, bueno, este va a todas sus comisiones, este va a todas las plenarias, este cumple su trabajo en territorio y este ha hecho un trabajo, como digo yo, lo justo, lo legal y lo correcto. Entonces, si la gente dice, bueno, Cristian Guevara cumplió eso, escojámoslo. Y si yo me desvío del camino, si yo dejo de trabajar, de asistir a las plenarias, porque va, por ejemplo, ayer Arena no terminó la plenaria. Arena se fue como unos 3 decretos antes. Es más, hasta me extrañó que aguantaran, porque había una diputada, la reina de Bulgaria, que ella a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, tuviera la plenaria. Es más, comenzó a las 5. Como yo le comencé a decir, la reina de Bulgaria se retira a sus aposentos en este momento, comenzó a las 7 de la noche, pero siempre se va más temprano, ¿verdad? Entonces, no es como uno que yo, hasta que termine la plenaria, las veces que yo he faltado, literalmente ha sido por motivos médicos, pero de ahí Cristian Guevara, desde que empieza la plenaria, ha estado hasta el final. Bueno, fíjate que ahorita que estaba pensando, los del FMLN llegan a mediodía, y después de en el receso llegan a las 5 de la tarde, y los de Arena se van tempranito, o sea, pero bueno, eso es lo que algunos quieren, pues.
ahí van a estar. Entonces, si queremos que nos vuelvan a escoger, tenemos que hacer méritos para que los salvadoreños. En ninguna parte de la ley, en ninguna parte hay un decreto que dice tiene que quedar X número de diputados de Nuevas Ideas. En ninguna parte. Yo siempre he dicho, Diana, que la gente solo nos ha dado una tan solo oportunidad. Si nosotros fallamos, hasta ahí llegamos. Y punto. Entonces lo tenemos claro que esos 60 curules están abiertos a cualquier partido político. Lo único que tienen que hacer es trabajar y hacer las propuestas que los salvadoreños quieren escuchar y punto. Y los salvadoreños obviamente tienen la última palabra. En las últimas encuestas hemos visto cómo la calificación de la Asamblea Legislativa históricamente pues ha incrementado. Es decir, vemos a pesar de esto que sí está siendo aprobado el trabajo legislativo actual. Normalmente una asamblea en El Salvador rondaba con un 30% de aprobación, 30%. En la encuesta de la Gavidia, que es una encuesta de oposición, que estoy seguro que no le quisieron dar, como que era oferta lo dejaron, le pusieron 6.99. Bien. Le bajaron sus centésimas, pero digamos en una asamblea que hemos duplicado la aprobación de los salvadoreños, es decir, le hemos pasado del 30% al 70%, y eso ha sido, por ejemplo, gracias al liderazgo y a la valentía del diputado Ernesto Castro, que ha sido el presidente y que ha liderado ese proceso de transformación de la Asamblea, de ser el epicentro de la corrupción a ser la Asamblea mejor evaluada del país. Entonces, yo creo que, digamos, hay que reconocer el trabajo del presidente Ernesto Castro, que ha estado enfrente de esta institución y que ha hecho los méritos para que comience a ser reconocida como una institución confiable, con credibilidad, y que a los salvadoreños le tengan cariño y respeto al primer órgano del Estado, porque siempre, como repito, fue el epicentro de la corrupción. Muy bien, diputado, quiero que cambiemos de tema, no sin antes recordar a la audiencia que también estamos transmitiendo por TikTok Live y también por Twitter Space. Muy bien, quiero que hablemos de uno de los últimos anuncios que el presidente también importó, y es el inicio de la guerra contra la corrupción. Y bueno, para muestra un botón, esa misma noche él comentaba que el fiscal general pues de la República se encontraba en un proceso de allanamiento pues en las propiedades del expresidente Alfredo Cristina. Y precisamente hace algunos días se dio una actualización en torno a esta investigación. Él comentaba que hasta el momento han sido pues detectados 168 inmuebles, 18 productos financieros, 42 vehículos, 3 sociedades, una camioneta RAV4 y un helicóptero. Y esto realmente es muy llamativo porque él es una de esas personas que muchos catalogan como un criminal de cuello blanco, de esas personas que nadie tocaba, de esos intocables que tenían prácticamente todo un aparataje en la parte judicial y que obviamente no eran perseguidos por ciertas pues cosas ahí que quizás no estaban del todo bien a la hora de pues pedir o rendir cuentas. Obviamente ahora que se ha tocado a una persona como Alfredo Cristiani, dice mucho de esta guerra contra la corrupción, diputado. Ok, mira, ahí me están diciendo que tengo un iPhone 14 Pro Max, pero no, solo tengo el 12. Ya voy a esperar que tal vez salga otro. Tal vez más adelante. No, yo no soy Cristiani, pues no tengo para comprarme el 14 Pro Max. Cuando estábamos, yo me acuerdo que eso fue el 1 de junio, cuando hizo el anuncio el presidente, sí, de verdad, y que estaba ya el fiscal persiguiendo a Cristiani y comienza a decir que estaban interviniendo su casa de Lagos, su casa en Santa Elena, tal propiedad. Yo me pensé, pues, y a mí si me cayeran ahorita, que me quitaran, dije yo. Bueno, la casa se la debo al banco. El teléfono, tal vez. Ajá. Tengo el mismo carro con el que entré. Uh-huh. No tengo casa en de campo, no tengo casa en la playa, así que yo creo que me quitaron la cafetera, dije. Entonces, porque todavía me falta un montón para pagar la casa, pero sí, como todos los salvadoreños, ¿verdad? Entonces, mira, yo creo que el caso de Cristiani es bien significativo porque, como lo dijo el fiscal, él entró quebrado. Sí. Y salió millonario de ahí. Hace poco estaba leyendo y analizando y hablando con personas que estuvieron en esa época y me contaron cómo fue el proceso en el que él se hizo millonario. Imagínate que, digamos, durante la presidencia de él, primero eran bancos quebrados, privados, los sanearon totalmente con capital del Estado. O sea, los salvadoreños en aquel momento pagaron para que la cartera de los bancos quedara totalmente limpia. Y después le vendían a Diana Grande 5% de las acciones, porque la ley decía que para evitar un monopolio
pero es que estos hacían la ley y siempre hacen la trampa. Entonces, que Diana solo podía comprar hasta el 5% de las acciones. Venía Diana, llegaba sin ningún peso al banco, pero ya sabía que venía de parte de don Freddy Cristiani. Entonces le decía, Diana, le daban automáticamente un préstamo por el 5% de las acciones. O sea, vos llegabas al banco sin nada, te daban el 5% de las acciones prestadas y la misma acción era la garantía. Pero te la daban en blanco, endosada a nadie. Entonces, claro, después llegabas, quitaron la ley unos años más tarde, quien tenía todas las acciones era don Freddy Cristiani. Ahí las endosaron y ya pudo él legalizar todos esos millones. De esa manera, digamos, él comenzó otro imperio, por ejemplo, el de las farmacéuticas, la droguería Santa Lucía. Yo he explicado el mecanismo de corrupción de él. Imagínate que sacaban en aquel momento al Ministerio de Salud, el Seguro Social, sacaban un listado de 10 medicinas, donde venían 9 medicinas comunes, que cualquier laboratorio las podía ofrecer. Pero dentro de ese listado de la licitación, venía una que solo él la vendía. Entonces venían y ponerle la metacarbamol, ¿verdad? La metacarbamol valía, todos los laboratorios la tenían a 10 centavos, pero él la ofrecía a 40. Entonces, claro, en una licitación normal agarrás la de 10 centavos, no la de 40, pero como en el listado de 10 venía una medicina que solo él tenía, mire, usted no tiene el listado completo. Él sí. Ah, pues comprémosela a él. Incluso compraron medicinas vencidas, enterraron millones de dólares en medicinas. Bueno, todos los agricultores saben de que en un momento para comprar abono en este país tenían que comprar abono que pasara a través de Cristiani Burkhardt. Entonces, él construyó un imperio a partir de lo que le robó a los salvadoreños como presidente. Yo creo que hemos visto que presidente tras presidente, tanto de Arena como del FMLN, han sumido a este país en corrupción. Y van a decir, sí, bueno, Marlene dice esto, y los diputados, sí, ustedes persiguen la corrupción del pasado, discúlpenme, nosotros hemos aprobado la ley para que la corrupción nunca prescriba. Correcto. O sea, que si Cristian Guevara lo agarran en algo, a mí me tienen que aplicar el proceso, pues. La corrupción, aquí, ahora tengo 40, cuando tenga 50, 60, 70 años. Y eso es importante, esa reforma que precisamente a iniciativa del presidente y con el apoyo de la Asamblea Legislativa, esa reforma al Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban, y es obviamente gracias a esa herramienta legal que ahora se puede perseguir a estas personas que, como le mencionaba, prácticamente eran intocables para muchos. Ahora bien, sabemos que nuestro país ha estado viviendo en esta inseguridad en el entorno de las pandillas por muchos años, y obviamente el saqueo de las arcas del Estado, pues, por parte de funcionarios públicos en años anteriores, esto también ahora la población lo podría considerar como saldar una deuda histórica a su criterio, es decir, poder decirle a la población, ok, sabemos que hubo personas que hicieron mucho daño al país, y aunque tengan quizás mucho dinero, aunque tengan quizás, o bueno, tenían en su momento mucho poder, ahora la justicia los alcanzó. ¿Eso podría ser una deuda histórica saldada para la población? Ahora entienden cuando decía, devuelvan lo robado, ¿verdad? Ahora les queda claro que no era un eslogan de campaña, devuelvan lo robado. Fíjate que yo cuento una anécdota personal. La primera vez que alguien sentó a Alfredo Cristiani fue en la Asamblea Legislativa. Y yo me acuerdo que estaba William Soriano en esa comisión. William Soriano, talentosísimo, inteligente, un economista, pero está más joven que le llevo yo una década, por lo menos, creo yo, a William. Y esa década fue la década justo del 80, donde, digamos, pasamos la guerra civil y Cristiani llegó al poder. Y me dice Soriano, mira, este señor está nervioso, mira cómo le tiemblan las manos. Yo le digo, William, ese señor no está nervioso. Ese señor encubrió o dio la orden de matar a 6 sacerdotes jesuitas y a 2 mujeres. Dio la orden de bombardear poblaciones civiles durante la guerra civil. ¿Vos crees que le va a estar temblando las manos ahorita? Le está temblando las manos de la cólera, que un bicho como vos lo esté cuestionando, porque esa gente siempre se sintió dueños de este país y lo veían como su finca, y a los diputados y a todos los demás los veían prácticamente como gerentes o servidores. Así que yo creo que este también es un mensaje para nosotros. Bueno, ahí hay una alcaldesa de Nuevas Ideas que está detenida.
Nosotros, yo mismo pedí que se sacaran a dos diputados que habían negociado favores a cambio de partir la fracción. Es decir, nosotros hemos dado las muestras de que esta corrupción debe de parar, de que ya esos viejos tiempos se acabaron. Yo tengo bien claro, Diana, que todo lo que nos hace falta, las calles que no tenemos, los hospitales que no tenemos, los doctores que no se contrataron, las maestras que no se contrataron, ha sido por la corrupción. Porque si no hubiera sido la corrupción, este fuera un país muy diferente. Y eso es una corrupción, porque también si hablamos de otro tipo de corrupción, que ya la anunció el presidente, es la evasión fiscal, 2,000 millones de dólares que se iban cada año. Y yo siempre he dicho, es muchísimo más peligroso tocarle el bolsillo a un corrupto, a un evasor, que desmantelar una clica. Y bueno, quiero que hablemos un poco también acerca del tema de seguridad, que también se estuvo discutiendo ayer en la Asamblea Legislativa, y obviamente sabemos que hubo pues una extensión en torno al tiempo, y es que precisamente el Gabinete de Seguridad solicitó una nueva prórroga en torno al régimen de excepción a la Asamblea Legislativa. En este caso, pues sería la 15ª, y es importante mencionarlo porque hemos conocido los eslogan de Arena prácticamente con este tema, como que de la seguridad no se come, o incluso un diputado ese día en una entrevista mencionaba que los salvadoreños están cansados del régimen de excepción. Hablemos un poco de esto porque sabemos los números históricos que se han logrado con días con cero homicidios, con pandilleros que han sido capturados, con incautación de droga, de teléfonos, de armas de fuego. Sin duda, este tema es muy importante para nuestro país, diputado. Bueno, primero yo le he dicho que la bancada CIAN va a seguir dando los votos de forma unánime y decidida cada vez que el Ejecutivo necesite o solicite una prórroga del régimen de excepción. Ya van 15, pero ahí están los resultados, Diana. Este es un nuevo país, literalmente un nuevo país. No se ha refundado a base de decretos, se ha refundado a base de valentía y tomar de decisiones políticas audaces. No tengo el dato exacto, pero creo que van cerca de 390 días sin homicidios. 390 días, te imaginas. 390 días en los que una familia no ha llorado a un ser querido, en la que una funeraria no ha hecho negocio, en los que un pandillero no se ha vengado de nadie porque no le ha pagado la extorsión. Yo creo que hay comunidades que nunca habían sentido lo que era la paz y tranquilidad hasta ahora. Y yo me he ido a meter literalmente a todas las comunidades que estaban estigmatizadas. Yo me he ido a meter a Casa Destroyer en la Campaneda. Yo me he ido a meter a la casa donde filmaron La Vida Loca. Y me he ido a meter, no creas que a mediodía, y con un gran ejército de seguridad. Me he ido a meter en la noche. He ido a lugares de verdad que donde la gente me decía, mire, es que era imposible que usted estuviera aquí. O he visto cosas, por ejemplo, de que parientes que han visitado a un familiar que tenían años de que no podían entrar simplemente porque el DUI tenía una dirección de una mara contraria. Sí. Ahí en Apopa, yo estaba en la triple frontera entre donde estaba la 18, la Revolucionarios y la Sureños. He estado en territorios donde reinaba la Mau Mau y la Máquina. Y sin hablar con pandilleros, no como los del Faro, que hacían, que pasaban un año con ellos y nunca vieron un delito. Así que yo creo que este país es un país distinto. Fíjate que yo de profesión soy publicista. Uh-huh. Una de las cosas más caras en publicidad es la marca país, cambiar la imagen de un país. Eso vale millones de millones de millones de dólares. ¿Cuánto hemos gastado en El Salvador? Nada. Porque ahora nuestra imagen se llama Nayib Bukele. Se llama seguridad. Se llama el país más cool de Centroamérica, se llama Sur City. Entonces, este es un nuevo país de la que la gente se siente orgulloso y en el que miles de hermanos de la diáspora están queriendo regresar a su verdadero hogar. Y obviamente son estrategias que se han implementado en materia de seguridad, muchas criticadas, pero también obviamente con resultados muy asertivos, y los números no mienten. Obviamente el plan control territorial, el régimen de excepción, pues los cercos de seguridad, la construcción del CECOT, incluso que también fue muy criticada por el tema de los derechos humanos de los pandilleros. Pero obviamente se han logrado estos resultados. Ahora los salvadoreños tienen un nuevo país, tienen
una nueva oportunidad de vivir. La gente sale a las calles sin temor, se abren más negocios, hay una dinamización muy interesante de la economía. Es decir, los salvadoreños realmente estamos viviendo una realidad que quizás pensamos jamás experimentarla. Mira, yo creo que te voy a contar una anécdota que me pasó. Voy un día a un centro comercial y entro a un almacén, ahí en la parte de muebles. Y sale una señora corriendo y me comienza a saludar. Me contó una historia tan cotidiana, pero yo dije, ¿cómo se ha cambiado la vida de los salvadoreños? Y me decía, mire, ustedes sigan. Yo no me metía en política, pero mire, mi mamá tenía un canasto de pan. Mi mamá lo único que había hecho toda su vida es sacar un canasto de pan en la tarde. Y un día la extorsionaron hace unos años, me dijo, y ella ya no sacó su canasto de pan. Y mi mamá entró en depresión, ya tiene 3 meses de tener el canasto afuera, me. Y mi mamá es otra, porque el Facebook de mi mamá es ese canasto, me. Ahí se pasa enterando de todas las historias de las vecinas, ahí llegan a chambrear, me dice, mi mamá hasta las pastillas ha dejado de tomar. ¿Cuántas familias salieron corriendo? ¿Cuántas familias perdieron sus propiedades o se las dejaron a las maras? ¿Cuántos padres tuvieron que llorar a una hija violada, a una hija desaparecida? ¿Cuántos padres tuvieron que sacar a sus hijos de la escuela porque se los querían reclutar? ¿Cuántas familias se fueron para Estados Unidos huyendo? Es más, bueno, el embajador Duncan reconoció que se había bajado en un 40% la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos. Sigue abriendo migración, aunque yo te puedo dar causas técnicas de que esa migración va a seguir por muchos años. Y la principal es la reunificación familiar, porque muchas familias están completas allá, pero todavía tienen uno o dos miembros de la familia aquí que en un momento se van a reunir. Entonces, causas técnicas hay, pero hemos ido bajando incluso la migración. O sea, con el régimen de excepción ni siquiera fue solo la mejor decisión para los salvadoreños, sino la mejor decisión para el pueblo estadounidense. Claro, ellos son los únicos que le siguen dando dinero a la oposición y le siguen dando dinero a esas ONG fachadas como Cristosal. Un promedio, imagínate que ese dinero, Cristosal recibió 3 millones de dólares. Y 2 millones de dólares es para pagar abogados para sacar pandilleros de la cárcel. Imagínate esos 3 millones de dólares en la PNC. Así que, pero Dios sabe cómo hacer las cosas, porque al final nosotros no le debemos nada a nadie. Esta lucha nos dejaron solos a los salvadoreños, los buenos salvadoreños la asumimos y ahora los buenos salvadoreños la disfrutamos. Así que este es un logro de nosotros, no se lo debemos a nadie. Y yo ahora entiendo por qué Dios hace todas estas cosas y es para decirnos, bueno, somos un país pequeño, pero yo estoy seguro que podemos ser una gran nación. Y de hecho también está siendo un referente en la parte de seguridad, en la parte de turismo y obviamente muchas otras cosas positivas. Y eso creo yo que a todos los salvadoreños nos alegra el corazón, ¿no? Saber que nuestro país está siendo, pues, obviamente un ejemplo, un referente para otros, pero ahora por cosas positivas. Muy bien, diputado, por el tiempo quiero que cambiemos de tema y que avancemos. Sabemos que estamos en un año preelectoral y obviamente vienen unas elecciones muy decisivas para poder conocer el rumbo que toma nuestro país, y quiero conocer pues su opinión en torno a ciertas noticias que han estado sonando en torno precisamente de la próxima fiesta electoral. Esta nota que publicó El Faro, que también fue tendencia y que muchos estuvieron hablando mucho al respecto, donde prácticamente se da a conocer pues que la oposición realizaría una alianza para poder impulsar una candidatura presidencial que compita en las elecciones del 2024. ¿Cómo considera que la población civil tomaría una posible candidatura entre la oposición, sabiendo y tomando en cuenta que son ideales totalmente diferentes? Mira, bueno, aquí vemos de todo, Diana. Vemos al Colatino defendiendo a Cristiani, vemos a los Altamirano y el Diario de Hoy defendiendo a los del FMLN. Aquí ya todos se unieron porque el único objetivo es recuperar el poder. El candidato de nuestro tiempo no es Luis Parada ni Celia Medrano, es el candidato del Faro. Son los del Faro y la UCA los que han puesto ese candidato ahí en nuestro tiempo. Y eso nos ha validado que tanto el Faro es una organización política en la fachada de un periódico y la UCA, ahí hago la aclaración, yo soy de la UCA, yo estudié en la UCA, toda mi vida he estudiado con jesuitas, desde que tenía 6 años, Cristian Guevara ha estudiado con los jesuitas y está enormemente agradecido con ellos. A mí me enseñaron verdad y justicia y es lo que he pedido toda la vida. Pero ahora hay una UCA, para mí, perdón, hay dos UCA, la UCA que nos dejó Ignacio Yacuría
y la UCA que está llevando al despeñadero el padre Oliva. Y la UCA se ha transformado también en una organización política. Incluso, bueno, todos hemos visto cómo le pidieron la renuncia a una catedrática solo por decir la verdad de lo que había pasado, de que habían habido unas reuniones donde había participado la UCA, que había, yo no sé si fue también dentro de la UCA, en las que se habían reunido ARENA, el FMLN. Y solo quiero dejar claro un concepto, Diana, no es la sociedad civil. La sociedad civil es la que vive en Valle Verde, es la que vive en Popotlán, es la que vive en la 22 de abril, es la que vive en los caseríos y cantones de ese país. Y si vos le vas a preguntar quién es Luis Parada, ellos ni saben quién es. Esa es la verdadera sociedad civil. La verdadera sociedad civil son los salvadoreños que se han ido a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo, a echar riata y a sacar adelante a su familia. Esa es la verdadera sociedad civil, no un grupo de encopetados bajo fachada de cualquier cosa que recibe dinero de embajadas y que se dice en la sociedad civil. Ellos no son sociedad civil, ellos se llaman oposición política, que está permitida, que es libre, que le decimos que sigan. Entonces, y fíjate qué coincidente que tanto que hablan ellos de defender la libertad de expresión, que defender el derecho de las minorías, y vos has visto alguna ONG respaldando a Julia Evelyn Martínez. Ninguna. La dejaron sola. El Faro la dejó sola. ¿Me entiendes? La UCA la dejó sola. Bueno, más, la UCA le pegó una patada. Sí. Y justamente quiero compartir un video de un extracto de una entrevista que ella brindó, donde precisamente dio a conocer la información y la situación un poco tensa que se vivía en ese momento. Ahora ya ella dio a conocer, pues obviamente, todo el desenlace, porque prácticamente tenía dos opciones y ella lo menciona: o pues se callaba y no seguía en los medios de comunicación diciendo lo que ella dice, que es la verdad de las reuniones que pasaron, o simple y sencillamente presentaba su carta de renuncia. Quiero compartir este pequeño extracto con ustedes y regresamos con el diputado. Y luego el otro punto, pues fue que yo creo que ahí fue la, digamos, la gota que rebalsó el vaso. No creo que ha sido el único motivo, sino que este es algo que ya se venía gestando. La gota que rebalsó el vaso fue la entrevista que yo tuve y unas declaraciones que yo di también a solicitud del Canal 10 sobre el reportaje del periódico digital El Faro en torno a unas reuniones que se habían estado realizando desde mediados o finales del año pasado y durante los primeros meses de este año, de grupos de la sociedad civil, de representantes de partidos políticos tradicionales, los nuevos emergentes partidos políticos, de dirigentes que a lo mejor que ya no son parte de esos partidos políticos, pero que sí participaron en esas reuniones, todo orientado a lo que creo que hablamos, a la creación, lo hablamos el viernes pasado, ¿verdad? De un frente amplio similar a lo que fue la Unión Nacional Opositora. Ustedes recordarán que hace exactamente 15 días hablamos de ese tema en este programa y yo volví a ratificar que todo lo que la investigación del periódico digital El Faro había publicado era cierta. Yo dije absolutamente todo. Entonces me reclamaron las autoridades de que ahí yo de manera indirecta pues había afectado a la UCA, porque en el reportaje se menciona que algunas reuniones se habían realizado en la Universidad Centroamericana. Lo que es cierto. Yo lo que le pregunté en ese momento al padre, al padre señor rector, le dije, padre, pero eso es cierto, aquí se han reunido. No me dijo nada, pero asumo que ahora la versión oficial institucional es que esas reuniones nunca ocurrieron, que eso no pasó, y si pasó, simplemente hay que olvidar. Y esto pues también es algo muy llamativo, ahora se habla mucho de esto de defender la libertad de expresión, pero estamos viendo que en la práctica o en la acción es algo totalmente contradictorio. Quiero también compartir estos dos pequeños videos, uno por ejemplo de Omar Serrano, vicerrector de la UCA, donde precisamente habla de esto que se defiende, y en otra entrevista también donde prácticamente ahora las personas que están dentro de la UCA pues no saben nada qué pasó al respecto. Veamos. Les molesta la libertad de expresión, la libertad de prensa, porque les incomoda la crítica. Pero lo que de verdad molesta a los gobernantes autoritarios es la verdad, porque mienten, porque engañan. Nos presentan como blanco lo que es gris,
se presentan como distintos cuando hacen lo mismo que otros, se presentan como honestos cuando tienen una oscuridad en el manejo. Ha habido desde el fin de semana toda suerte de comentarios en redes sociales por, corríjame si estoy diciéndolo mal, la separación de una catedrática de la UCA por haber divulgado una situación. Se lo tengo que preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Qué sabe usted al respecto? No sé nada. 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 Ahora bien, al parecer, pues, en los videos podemos ver que sí, el tema de la libertad de expresión o lo que se menciona, pues, no se está cumpliendo mucho con las personas que están dentro de la UCA. Mira, por el caso de la catedrática, solo te puedo decir que ahí bien se cumple el dicho que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y lo otro, que yo creo que a la gente en la UCA en este momento les toca el ver, oír y callar de las pandillas allá adentro, o sea... Que se hagan la de la Shakira, se haga sordomuda, porque de ahí si opinan ellos adentro, si dicen la verdad de las reuniones que están pasando dentro de la UCA, de las reuniones que está impulsando el padre Oliva, pues ya saben el destino, ¿verdad? Que les toca salir de esa universidad. Es más, alguien me comentaba que Julia Belén, imagínate que yo tengo un pariente de mi esposa, salió de la UCA en 1989, y ya Julia Belén Martínez estaba ahí como instructora en ese momento. O sea, ¿cuántos años... décadas le sirvió ella de catedrática? De ahí ella fue a poner la cara y el pecho, y cuando dijo la verdad, porque no, nunca la han negado, pero cuando dijo la verdad la quitan y se acabó la libertad de expresión y se acabó el derecho a opinar dentro de la UCA. Muy bien, vemos un lado de la moneda de lo que está sucediendo en la oposición, veamos la otra cara. ¿Qué podríamos esperar en torno a una reelección del presidente Nayib Bukele, tomando obviamente las encuestas, los números? Vemos el apoyo masivo de parte de la población y obviamente también en unos comicios muy importantes que vienen para nuestro país, donde prácticamente estaremos eligiendo al presidente, al vicepresidente, a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y también a los consejos municipales, por ejemplo, y también vemos ahora una diáspora que está muy, muy interesada, que está pues muy pendiente de lo que pasa en nuestro país, que apoya y está obviamente hoy pues muy, muy al tanto de todo lo que acontece en nuestro país y que también se han dado deudas históricas con ellos. Bueno, yo creo que es importante, Diana, de entender que este, bueno, va a ser literalmente un proceso histórico donde los salvadoreños van a tener libertad de escoger, y regresamos al principio de la entrevista. La gente puede escoger por Luis Parada y Celia Medrano, es decir, por el arroz con frijoles que han hecho el Faro y la UCA, que es alguien que tiene que ver con la masacre de los jesuitas y con alguien del FMLN, imagínate qué paradójico, pueden escoger entre el Chino Flores, y me imagino que porque puede karate vamos a salir adelante, pueden escoger por el candidato de Arena, que no sé quién es, pero me imagino que algún candidato van a tener, o pueden escoger por Nayib Bukele. Entonces, este va a ser un proceso histórico, y yo siempre lo he dicho, en el caso de Nayib Bukele no es una reelección automática, no la es, o sea, los salvadoreños van a votar o no van a votar por él. Si los salvadoreños piensan que han hecho un buen trabajo, piensan que es un presidente cuyo proyecto debe de seguir, ellos van a decidir. Y si incluso no quedara, a la primera vuelta hay una segunda vuelta. Pero si los salvadoreños piensan de que mejor que regrese una propuesta de Arena, mejor que regrese una propuesta del FMLN, mejor que regrese la propuesta o que tenga el Faro por primera vez en el gobierno, hasta el Faro en el gobierno, entonces que escojan por ellos. Pero no va a ser una reelección automática. Los salvadoreños aquí tienen la decisión. Lo mismo en el caso de la bancada. Ellos van a escoger en el caso de la Asamblea, van a escoger por la bancada ASEAN, o pueden escoger por Arena, por el FMLN, por Vamos, por Nuestro Tiempo, por el PDC, por el PCN. Ellos pueden escoger por quien quieran hacer voto cruzado. O sea, tienen la libertad los salvadoreños de escoger, y lo mismo con las alcaldías, ¿verdad? O sea, creo que va a ser un proceso inédito, de escoger 44 alcaldes, de escoger una reelección. Y lo que esperamos, por lo menos en mi caso, es que sea una fiesta impecable, y ya le dimos todos los recursos y el tiempo necesario al Tribunal Supremo para que esto pase.
Y bueno, sin duda, como usted lo ha mencionado, en la parte de la democracia se mantiene, la palabra final la tiene la población y obviamente creo yo que es el garante que estará pues eligiendo a sus próximos gobernantes en torno al trabajo y a los resultados que hayan observado en los mismos. Muy bien, diputado, el tiempo se me agotó, pero queremos agradecerle por habernos acompañado. Ha sido un gusto conversar con usted y conocer obviamente todo el trabajo legislativo, un poco acerca de todo lo que se está viviendo actualmente en nuestro país. Solo me queda agradecerle por habernos acompañado, recordarle que esta es su casa y que esperamos que regrese muy pronto. Gracias, Diana. Y solo porque veo que me han preguntado bastante ahí en redes, ¿sí? No hay puente. No hay puente. No hay puente, así que lástima. El Día del Padre lo celebramos el sábado, sí va a haber asueto para los que trabajan en la mañana. Pero no hay puente, así porque así me lo han preguntado. ¿Habrá puente? No hay puente. Está bien, muchísimas gracias, diputado. Ha sido un gusto y nada más queremos pues finalizar compartiendo con ustedes la caricatura de El Blog Live, precisamente enfocado a lo que se está viviendo y discutiendo en torno a la libertad de expresión y la situación en la UCA, y obviamente esto por Mundo. Así que muchísimas gracias de verdad a todas las personas que han estado pendiente en esta entrevista. Desde ya, pues deseándole a todos unas buenas noches, que descanse y también que se pueda informar a través de todas las redes sociales de El Blog. Su cita el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Y para todos, un abrazo fuerte y bendiciones.